creo que bueno, este hecho viene a darle tangibilidad de alguna forma a lo que siempre se manifiesta con la importancia de la ruta, lo que representa para la producción y obviamente como distrito, digamos, donde es nuestra única vía de comunicación, digamos, en el distrito de Rivadavia, es la única ruta que nosotros utilizamos para circular o salir a cualquier parte del país. Bueno, hoy empieza y cobra mayor tangibilidad, pero desde la problemática y desde el inconveniente que genera todo este COVID, ¿no? Desde lo más sensible, desde cuestiones de salud, cuestiones comerciales, diarias y demás, pero también en la proximidad o ya el comienzo de la cosecha y demás, todo el problema de logística que va a implicar este corte, ¿no? Que significa mucho más para nuestro país que lo que nosotros podemos dimensionar directamente a nivel regional. Y además también de lo que tiene que ver con la gran problemática que hoy ya se está viviendo, que tiene que ver con todo el desvío del tránsito de la ruta hacia, digamos, caminos rurales, que implica en principio que conviva un tránsito rural en época de cosecha y de gran magnitud, en vías rurales, caminos vecinales, con personas que en muchos casos no están acostumbradas a usar ese tipo de vías y demás, y bueno, eso ha generado, ahora estamos trabajando para señalizar, digamos, bien el camino, más allá de las indicaciones que da el puesto que está colocado en Fortín, pero bueno, tememos también por algún accidente y demás que se pueda ocasionar, más allá de que de darse algún tipo de lluvia, también los inconvenientes van a ser de comunicación o de transitabilidad. Recién hablaba Reynoso de los caminos rurales, se intensificó el trabajo en esas vías alternativas. ¿Cómo se está coordinando esto con el distrito de Trenquelauquén? Bien, nosotros particularmente el mismo domingo empezamos a trabajar, estaban las máquinas cerca, digamos, por el mantenimiento, pero el día lunes ya se reunieron los dos directores viales de ambos municipios y trabajaron en conjunto, particularmente en la zona que a cada uno le correspondía, en lo que tiene que ver con Martín Fierro y en lo que tiene que ver con el camino hacia el otro lado, digamos, de la ruta o del canal, justo es el camino del límite, en donde también trabajamos en conjunto en una traza cada uno para poner las condiciones, el famoso camino que se conoce como el de las 13 plantas, ¿no? Y bueno, ahí están trabajando, ahí había más inconvenientes por las lluvias, así que particularmente nosotros, todo lo que tiene que ver con tránsito que viene desde Rivadavia, está yendo por la zona de que para los que los trenquelauquenses es la zona de Martín Fierro. Así que particularmente el trabajo es continuo y bueno, y vamos afinando en estas cuestiones de señalizar, de buscar algunas medidas de seguridad, ya que, como les decía, convive un tránsito que no es habitual, de gran magnitud, y bueno, y tememos por algunas circunstancias. Intendente, el Honorable Consejo Deliberante de Rivadavia aprobó el estado de emergencia, en realidad. ¿Qué implicaría esto ante esta situación? Bueno, particularmente el estado de emergencia implica, ante la falta de competencia de los municipios en territorio de ruta nacional, y los gastos que estamos ocasionando, de hecho, tiene más que ver con una cuestión más burocrática de gastos y demás, que nos permite esa ordenanza, que fue sancionada por unanimidad por todo el Consejo, nos permite, por ejemplo, asumir los costos que hoy estamos realizando, ¿no? Hay 4 camiones que trabajan continuamente en ese lugar, y bueno, como es en una reparación de una ruta que no es competencia del municipio, sirve a esos fines administrativos, también en lo que implica alguna readecuación a esta altura del año, donde el presupuesto ya se está cerrando, poder readecuar partidas o algún aporte extraordinario que tengamos que hacer para hacer algún tipo de obra, horas extras, del personal que está trabajando. En definitiva, también lo que tiene que ver con el personal de Vialidad Provincia, que está conveniado, se encontraba en el distrito de Rivadavia realizando tareas, son las máquinas que están trabajando. Es un convenio donde el municipio aporta los viáticos y combustible y reparaciones eventuales
en todo lo que es la maquinaria, bueno, todo eso que tiene que ver con poder, digamos, regularizar toda esa cuestión, que quede todo claro. Eso es, parece que no, pero es importante para nosotros desde el punto de vista de la responsabilidad y la competencia. Y también, obviamente, de alguna forma manifestar, ¿no? Esto entiendo que ha sido la intención, no es, es el departamento deliberativo, pero manifestar la, por unanimidad la, la necesidad, la importancia y la gravedad de la situación para que de alguna forma también ayudara a que la cosa se resuelva y se tome la conciencia del caso, nada más. Reynoso, están trabajando con los técnicos de vialidad para llegar a una solución. ¿Qué plazos están manejando el día de hoy? Particularmente lo que tiene que ver con el trabajo, hoy estuvieron trabajando en el armado de los tubos. Creemos que esos tubos, el armado, más o menos por lo que llevó a armar el primero y demás, va a llevar alrededor de 3 días. Y creo que más que nada los plazos tienen más que ver con el acopio de material y la disposición del material para ya realizar todo el trabajo, porque se pueda realizar todo, que lo que tiene que ver con horas de trabajo, ¿no? Me parece que hay un gran despliegue de alguna maquinaria que tiene que llegar, hay que seguir acarreando, como venimos nosotros acarreando material, piedra, escombro, todo para consolidar el lugar de cuando se haga el rellenado, y ahora estaban abriendo el bypass, digamos, hasta la zona de la ruta, que creo que se va a abrir mañana, esa zona de ruta seca, digamos, para ya trabajar en un concreto, en un hormigón para generarle la base a los tubos, ¿no? Creo que de poderse coordinar todos esos trabajos paralelos, canalización para el desvío, apertura de la ruta, llenado con hormigón, fraguado ese hormigón, pero mientras tanto ir armando los tubos y la llegada de material, creo que si se puede ir haciendo todos esos trabajos que son distintos, pero en simultáneo, va a reducir muchísimo el tiempo de acción. Juega el tiempo, el clima, alguna complejidad que pueda surgir, pero bueno, esperanzado de que todo ya encuentra su rumbo, hay una solución, y bueno, atento al día a día. Obviamente que vamos a ir informando cómo se va a ir dando y que, bueno, somos los mayores interesados. En este caso, vuelvo a decir, Rivadavia es una arteria fundamental, es una arteria muy sensible, más ahora que ya hasta el tránsito peatonal se ve restringido. Nosotros estamos trabajando en un puente peatonal para poder consolidar, hasta para que se pueda seguir trabajando, sobre todo lo que son personas que tienen que atenderse o dializadas o con alguna problemática de salud. Así que, bueno, muy atento a eso, vamos a comunicarlo, estamos poniendo los mayores esfuerzos, hablando continuamente todos para que no se retarde nada, y la disposición creo que es unánime. Así que todo indica que se está haciendo todo lo posible, que la solución es la más rápida, confío en eso, y que bueno, después habrá tiempo para hacer la obra que realmente se debe hacer, que es un puente. Intendente, lo cambio de tema, lo saco de la ruta 33, lo llevo al distrito específicamente para hablar de la situación sanitaria. Ante una crecida en algunos distritos, aquí en Trenquelauquen se han visto después de varias semanas casos positivos de COVID que se van dando día a día. ¿Cómo está en este sentido, en la cuestión sanitaria de pandemia, Rivadavia? Bueno, en este momento, a partir de ayer particularmente, registramos un caso positivo de una persona que, digamos, que estaba de paso, que venía de viaje y por alguna actividad que iba a realizar, algún síntoma, se realizó un testeo y dio positivo, pero no, tenemos ese solo caso, con leve, y bueno, sigue funcionando en nuestro centro de testeo municipal y demás, pero bueno, por ahora no registramos mayores casos ni consultas clínicas con síntomas, ¿no? Creo que hay que observar, hoy me parece muy atinado, Lucas, que lo plantees, digamos, hoy fue un día de mucho crecimiento de casos, si bien con una virulencia menor, efecto del avance de la vacunación y demás, no es para descuidar la gran magnitud de casos, que va a hacer que en ese gran número de casos, hoy fueron 5.000 y pico los contagiados, empiece a haber algunos casos que empecemos a tener en alguna terapia. Pero bueno, por ahora
expectantes, viendo que, cómo se da, incentivando siempre, lo hemos hecho desde el primer momento, la vacunación. Me parece que ya hoy, digamos, no hay mucho debate, digamos, y creo que en eso tenemos un beneficio como país, ¿no? Hemos tenido movimientos, como se han dado en otros países, tan radicalizados en contra de la vacuna. Siempre puede haber un ida y vuelta, pero creo que no tenemos movimientos como en Europa, Estados Unidos, donde hay movimientos muy radicalizados con respecto a la antivacuna. Creo que eso ha sido muy importante para, de alguna forma, tener los índices que tenemos hoy, o por lo menos la ocupación de cama hoy, que es muy baja. Así que, bueno, propender a eso. Ya muchos empiezan a entrar en la tercera dosis, confiar en eso y bueno, y no aflojar en las medidas de cuidado, ¿no? Que más que nada tienen que ver con una acción muy solidaria de respeto con el otro.